que usted haya aceptado cuidar a Facundo por este fin de semana. No, por favor, ¿cómo podía negarme? Usted se va de viaje. Además, Flo y Facundo son amorosos. Flo, por favor, anda a jugar abajo. Facundo, no empieces a romper todo, por favor, ¿eh? Flo, por favor, anda al garage. Y vos, Facundo, anda, compañera, que tengo que hablar con tu mamá. Va, rapidito. Va, rápido. Ay, felicitaciones. ¡Qué autoridad! Ay, discúlpeme. Lo que pasa es que mi casa es un caos. Al faltar el padre, Facundo la verdad que no me hace caso para nada. Pero con usted es distinto. Bueno, uno tiene lo suyo. No, lo que pasa es que mis hijas son realmente muy, muy, pero muy tranquilas. ¡Mira! ¡No te doy nada! ¡Vaya! Bueno, tranquilas hasta que se ponen nerviosas. Bueno, basta, por favor, basta. ¿Vos decís que tengo que dar el ejemplo? Sí. Pero la señorita me rompió la pollera que tenía que estrenar esta noche. Bueno, está bien, Angie estuvo mal, pero no se pueden matar por una pollera, ¿no? Sí, tenés razón. Perdóname, hermanita. Voy a dar el ejemplo, papá. Muy bien. Angie, devolvele el beso a tu hermana. Me gusta esta demostración de madurez que hacen mis dos hijas. Bueno, la madura mayor va a terminar de arreglarse. Dios. ¿Papá? ¿Qué pasa, nena? Te quería dar las gracias por haber permitido que se quede Facu. Bueno, ¿te traigo un cafecito, don Arturo? Sí, sí, pero rapidito que empiece el partido, ¿eh? No, papá. Porque la película la vamos a ver nosotras. No. ¿Para qué está el televisor de arriba, eh? Pero, papá, en el televisor de arriba los actores se ven así chiquititos. Y cuando se dan un beso ni se le ven los labios. Ah, sí, yo a los jugadores ni siquiera les puedo ver las piernas. Pero, papá, esta noche dan una de amor. Yo la vi. Yo después se las cuento. Lo siento, pero esta noche papito va a ver el partito. ¿Vos qué opinás, Facu? Y yo creo que tu papá tiene razón. Después de trabajar todo el día, tiene derecho a ver lo que le guste. ¡Grande Facu! ¿Y este que lo mandó el enemigo? No sé, pero me parece que vamos a tener que ubicarlo. ¡Vamos para arriba, traidor! Y vos, parece que ganó la batalla. Sí, pero no la guerra. ¡José! ¿Qué haces vestida así? Me estoy yendo, voy a salir con Damián. No, ¿qué haces con mi pullover nuevo que todavía no lo estrené? Ay, ¿vas a correr una carrera de embolsado? No, pero si me queda bárbaro, María. Bueno, un consejito. Si viajás en colectivo, no te agarres de arriba porque vas a dar flor de espectáculo, ¿eh? En colectivo, si Damián me viene a buscar en auto. Ah, Damián me parece más serio que el novio que tenía antes, el de los rulos, Freddy, el con el aro. ¿A qué se dedica Damián? Bueno, ya empezó el interrogatorio. Chacle, trabaja con el papá. Ah, trabaja con el padre, muy bien, muy, muy bien. ¿Por qué no lo invitas a almorzar mañana? Que venga. Papá, hace un mes que estoy saliendo. ¿Qué crees, que me incinere? Bueno, yo... Ahí está. Yo decía, ¿no? Chau, hasta luego. ¿Qué va? ¿Sabe una cosa, María? Cuando le dije que lo invitara a almorzar, me sentí más viejo que una cataplasma. Por el pie es el partido. ¡Ay, la va a besar! Sí, no me di cuenta. Lo tengo que mirar con lupa. Voy al baño. Pero te estás perdiendo el beso. ¿Y qué me importa? Si son todos iguales. ¡Al de negro que está solo! ¡No, ese es el referee, María! ¡Ay, si eres bruto! ¡Uy, Dios mío! ¡No, salí! Que Argentina pierde 1-0. ¡Ahí viene el gol! ¡Ahí viene! ¡Patea! ¡Sí, animal! ¡Por favor! ¡Qué bárbaro! Sí. ¿A vos te gusta el fútbol? Un montón, me copa más que las chicas. Bueno, entonces quédate aquí conmigo. Eso sí, no le diga nada lo que dije esto de las chicas, ¿eh? No, quédate tranquilo. ¿Querés un whisky? No, Ahí viene. ¿Qué estará pasando, Facu? Si es tan piola como parece, capaz que se perdió en el baño. Sin faltarle al respeto, ¿eh? Voy a ver qué pasa. Arrítate.
te la dejo porque me parece que se está enganchando con la película. Dale, vamos. Ahí está, ahí está. Subida. Vamos. ¡Uy! 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 ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina, María! ¿Argentina no tiraba para otro lado? ¡No, golazo! ¿Qué haces acá? Flor, ¿no sabés qué golazo? ¡La clavó en la punta! Pero vos estabas mirando la película conmigo. Aunque uno lo quiera, hay cosas que no se pueden compartir con las mujeres. Flau, Facundo está mirando el partido conmigo. Anda para arriba vos, él se queda conmigo, ¿no es cierto, Facu? ¡Sí! ¡Argentina! ¡Argentina! Diego es un fenómeno. Es un tipo bastante moderno, pero a veces le agarran esos ataques onda década del 40. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque me dijo que te invitara a almorzar mañana. Y hace apenas un mes de salir te voy a invitar a almorzar a casa. ¡Está bien! Me parece bárbaro. ¡Buah! Por lo menos empatamos, ¿no es cierto, Facu? No, basta, basta, repeticiones, ya estoy harto. ¿Vos estás llorando por la película o por el esfuerzo que tuviste que hacer para mirar en esa miniatura? Ay, vos callate, nena, que estás histérica porque Facu te dejó por ir a ver fútbol. No digas pavadas, que Facu no puede vivir sin mí. Voy a ver en qué anda. Facundo. Facundo. Shh, que está durmiendo. Papá, habíamos quedado que yo dormía con vos y él en mi cuarto. Shh, lo que pasa es que se quedó dormido. Vos estabas viendo la película. Me dio no sé qué despertarlo, pobre angelito. Anda, anda a tu cuarto a dormir, anda. Papá, yo iba a dormir con vos. Bueno, otro día dormís conmigo. Chao. Hasta mañana. Me dio no sé qué despertarlo, pobre angelito. Y a nosotras que nos parte un rayo. 12 menos cuarto y la única que se levantó fue la Angie. Mirá que se duerme fiero en esta casa los domingos. Y encima el timbre. Hola, buen día. Buen día. Damián, ¿te acuerdas de mí? Póngalas en la heladera porque son todas de crema. Perdona, soy medio bruta, ¿no? Pero no entiendo nada de esto. Que, bueno, la traje porque me invitaron a almorzar. José me invitó. Perdón, pero si me mira así, voy a terminar pensando que no soy bienvenido. No, no, no sé. No, Uri, no. Pasá, ponete bueno, cómodo. Bueno, ¿José? Arriba, todavía no se levantó la chancleta. Ah, bueno, voy a despertar, ¿no? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de degenerado, acaso? No. El papá. Es que no voy a despertar al papá, voy a despertar a José nada más. Permiso. Buen día. ¿Cómo roncamos, eh? Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. José. Señor Arauz. Le copó tu idea de venir a almorzar a casa, papá. Sí, sí, pero yo lo invité a almorzar, no que venga a besarte a tu dormitorio. Señor Arauz, le presento mis excusas. ¿Tus excusas? Mis excusas. ¿Viste qué formal que es, papá? Como te gusta a vos. No me queda otro remedio que aceptar tus excusas. Muchas gracias. Bueno, me voy a cambiar.
Damián. Sí. La nena se va a cambiar. ¿Vamos para abajo? Discúlpeme, señor. Usted no habrá pensado que yo tenía la intención de quedar... De ninguna manera. Muy sabio de tu parte en decir esto. Porque si no, te sacaba patadas. Papá. Oh, perdón. Te presento mis excusas, Damián. Vamos. ¿Sabes que anoche fue el boliche nuevo? ¿Cuál? ¿El que inauguraron la semana pasada? Sí, es bárbaro. Pero tendrías que haber estado ahí. ¿Por qué? ¿Te divirtieron mucho? No. Para enganchar a tu novio bailando con otra. ¿Nicky? No puede ser. Te lo juro. Y en los lentos apretaba con todo. Si no me crees, anda y pregúntale qué hizo anoche. María, ponga un cubierto más, por favor. Porque este muchacho se queda a comer con nosotros. Yo ya sabía, don Arturo. ¿Pero será posible que en esta casa el último que se entera de las cosas soy yo? Bueno, ¿qué tomas? ¿Un café? ¿Una gaseosa? ¿Por qué no un whiskycito? Sí, ¿por qué no? De esta. ¿Del importado? Es un poquito más digestivo, ¿no? Sí, claro, tenés razón. Interesante casa, ¿eh? Revela que... Sí, que el dueño tiene buen gusto. Sí, pero un tipo convencional, ¿no? Una línea, digamos, burguesía acomodada. Bueno, que cree en los valores del dinero y el confort. Bueno, yo he trabajado toda mi vida... Pero en otro sentido usted demuestra ser un hombre... Un hombre más abierto, así que todo esto es muy atípico. Claro, sí, veo que viste mi biblioteca, justamente. No, porque cualquier otro padre que me hubiese pescado en la actitud que usted me pescó, ¿no? Besando a su hija en su cuarto, muchas gracias, y con ella metida en su cama, me hubiese sacado a patada, ¿no? Sí, tenés razón, soy atípico. No, es verdad. Te perdoné esa. Mañana por menos... Te reviento a patada. Salud. Estuvo bárbaro. Pero no, estoy re muerto ahora. No puedo más. Hola, Angie, ¿qué haces? Hola, Nicky, ¿cómo estás? Bien, bien, bárbaro. ¿Y vos? Yo, sin embargo, te veo cara de sueño. ¿Fuiste a algún lado anoche? No, ¿sabes que me quedé en casa? No tenía ganas de salir. ¿Y qué estuviste haciendo? Ah, estuve mirando la tele. ¡Ah! ¿Y era linda la película? Bárbara. Vos no sabés, el protagonista era un chanta total. ¡Ah! Entonces seguro que se inspiraron en vos para hacerla. ¡Ah! No, te pasaste la mañana leyendo. ¿Por qué no lo cortás y jugamos a algo? ¿Y por qué no vas a jugar al fútbol con mi papá? Ayer te encantó. Dale, Flo. Todos los varones miramos los partidos. Además, tu papá sabe un toco de fútbol. Y conoce las campañas de todos los equipos. Porque es un jovato. Tu papá no es ningún jovato. No podés hablar así de él. Yo hablo como quiero de él, ¿eh? Porque para eso es mi papá. Y si no te gusta, te volvés a tu casa. No, acá estoy bien. Además, tu papá no va a dejar que me vaya. Hombres. Son todos iguales. Odiosos. Debe ser difícil vivir con tantas mujeres juntas, ¿no? Sí. Pero en mi caso, la verdad que no es porque sea el padre, ¿no? Pero son tres chicas adorables. Ay, justamente ahí baja la gurrumina de la casa, el solcito de la casa. Venga, Flopina, vení, mi amor, ven. Saludá a Damián, el nuevo novio de José. La nueva víctima, querrás decir. ¿Qué te pasa, Piojito? Mucho más víctima es Facundo, que lo tratás como querés. A palabras necias, oídos. ¿Qué se cree este microbio? Dale, deja, yo después hablo con él. No, saque la mano de ahí. Yo ya voy a llevar la comida a la mesa. Pero ya tengo hambre ahora. Ay, Flo, hacele caso a María, por favor. ¿Me podés explicar por qué le contestaste así a José? ¿Será posible que no se pueda pasar un domingo en familia en esta casa? Eso mismo digo yo. En familia, no con intrusos. No me la banco esa mocosa. José, quédate tranquilo, está compitiendo con vos, es típico de su edad. Damián, disculpa, la chica anda un poco alterada. Oh,
Oh, y viene Angie, la más modosita de las tres, ya vas a ver. Angie, Damián se queda a comer con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y a mí qué me importa? Bueno, chicos, es un día hermoso. Vamos a comer una rica comida preparada por María. La vida nos sonríe. Perdón, enseguida vengo. Patrón, ya termino con la ensalada. Enseguidita la llevo. Está bien, no se preocupe. Vine un poquito a desenchufarme porque usted no sabe el clima que hay en la mesa. Están todos con una cara así de larga. Menos mal que el novio de José es medio extraño, pero tranquilo. Es bueno. Es bueno. Gracias. Decime, ¿y vos a qué te dedicas, Damián? Bueno, por ahora trabajo en la empresa de mi padre. Ah, es empresario. Qué bueno, me encanta. ¿Por qué qué bueno? Bueno, porque los empresarios son gente de empuje, que se arriesgan. Sí, en otro país puede ser, pero en Argentina no. ¿Cómo no? No, no. El empresario en Argentina siempre vivió a costillas del Estado, sin arriesgar nada y quejándose constantemente. Bueno, vos no podés generalizar esa situación. Señor, si usted se hubiese arriesgado, se hubiese fundido hace rato. Y es obvio que por la forma en que vive, hizo el mismo juguito que todos. No, discúlpame, pero yo vivo arriesgándome todos los días. Lo que pasa es que defiendo mi empresa. Además, vos no podés hablar porque vivís a costillas de un empresario. Papá, no le hables así a Damián. No, el whisky que tomás, vos no preguntás de dónde sale la... ¡Papá! Para, José, tiene razón, pero todo esto no invalida la justicia de mi crítica, señora. Nene, no te tires contra mi papá, ¿eh? No. Vos no te metas. Bueno, renuncia a tu trabajo y después podés hablar. Después podés hablar, pero me ahora no. Que, me parece que usted está enojado porque le dolió. No, yo no estoy enojado. Tocado, el señor Arturo es buenísimo. Vaya, defensor de pobre. José, tu novio es un asesino. ¿Y vos eres una tarada? ¡Acá está la ensalada! Venía de las islas y vino acá. Pero acá la ensalada ya está armada, que lo tiró. Papá, te comunico que esto no lo tolero más. ¿Qué es lo que no toleras más? Que te pongas agresivo con todos mis novios. Lo que hiciste con Damián hoy fue una vergüenza. ¿Lo que yo hice con él? Pero dime, ¿vos te fijaste las cosas que me dijo? Bueno, lo hizo con buena intención. Lo que pasa es que Damián se pone a analizar todo, dice las cosas de frente y no se fija si va a caer mal o no. Ah, claro. Damián es una mezcla de Freud y Lucho Avilés. Mira, papá, las ironías déjalas de lado, por favor. Yo te voy a decir lo que pasa. Vos estás celoso de Damián, igual que estuviste celoso de Carlos y de Freddy. A todos les vas a encontrar defectos. ¿Y sabes por qué? Porque no te bancás que yo salga con un chico. ¿Están haciendo los deberes? Sí, yo ya estoy terminando. Y yo también. Bueno, apúrense, así después vamos a bañarnos. No, Mariana, no nos arruines el domingo, ¿eh? Buah, está bien. Por hoy zafan. Pero terminen rápido los deberes. Sí, María. Mira, hice la composición sobre un canguro. Y con una letra re linda. Y sin una manchita. Se la voy a leer a tu papá. No, primero me la lees a mí. Bueno, está bien. El canguro. El canguro es un animal mamífero. Se lo llama marsupiales. Y viven en Australia. Australia es un país que... Esta lapicera de porquería que no anda. ¡Flo, qué haces! Ay, perdóname, no me di cuenta, lo hice sin querer. ¡Me lo arruinaste todo! No, ¡esta me la vas a pagar! ¡Espera! Te juro que no, pero no. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Esta me la vas a pagar! ¿Qué están haciendo? ¡Y ya empezó! ¡Fue él! ¡No me importa quién fue! ¡Ahora nadie nos va a salvar de irse a bañar! ¡Que lo tiró! ¿Y vos cómo estás tan segura de que Nicky sale con otra? Porque me mintió. Me dijo que se quedaba mirando tele. ¿Y si la que te mintió fue Georgina? A ella le gusta Nicky, vos misma me lo dijiste. Ay, José, no digas pavadas, ¿eh? Mira, Angie, yo lo único que te digo es que no te dejes guiar por los celos. Porque después vas a hacer un triste papel, como papá con mis novios. María, ¿qué estás haciendo con Facundo? ¿Estás ciega, chancre? Le estoy lavando la cabeza. ¿Y por qué no dejaste que se la lavara él? Yo no sé lavarme solo. En mi casa me la lava mi mamá. Ay. No hay nada mejor que ser un inútil para triunfar en la vida. Angie está insufrible porque se pelea con el novio, con un amigo, no sé bien qué es. José me echa la culpa a mí de que yo le ahuyento a los novios. Lo único que me faltaba es que Rita me contagiara las pulgas. Flor de domingo pasé.
¿Qué pasa, Mercedes? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué cara se supone que tengo que poner? Esperé hasta la cena para verte. No estuve con vos en todo el domingo porque me dijiste que querías estar con tus hijas. Venís y encima de estar contento no haces más que tirarme pálidas. Pálidas que encima tienen que ver con tus hijas. Y tus hijas, Arturo, es un problema eterno. Yo te voy a decir una cosa. Vos estás celosa de mis hijas. Pero yo no tengo la culpa. Si estás celosa, anda a ver un psicólogo. Porque te voy a decir una cosa. La gente que siente celos de la forma que lo sentís vos termina siendo un triste papel. ¡Me vas a ahorcar! Bueno, mira, nene, vos te quedas bien para la fe. No se te ocurra moverte de esta cama. Porque hoy con papá duermo yo. Don Arturo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Es una manera de decir... Fui a comer con Mercedes y me pasé la mitad de la noche discutiendo y la otra mitad los dos mudos. Está muerta de celos por las chicas. Con los muertos de celos en esta casa podemos hacer un cementerio entero, ¿eh? Porque hay más. Sí, ya sé. Angie y el novio. No, hay otra. La Flo. ¿Flo? ¿Con quién? Con usted, don Arturo. ¿No se dio cuenta de que lo anda celando con el Facundo? Si está peor que el morocho el teatro, el Otero. Otelo, María. Otelo. ¿Sabes lo que pasa, don Arturo? A mí, Otelo me suena a albergue a transistores. Papá, llegaste. Oh, ¿qué haces despierta? Me quedé a esperarte. Bueno, mejor porque quiero hablar con vos. Ya sé. Me vas a mandar a mi cama y lo vas a traer a Facundo. No, no. No, te quería hablar acerca de Facundo, pero no, no es por nada de eso que vos me decís. Decime una cosa. ¿Cómo la gran Florencia Arauz, el super piojo, mi super amor, está celosa de Facundito? Explícame, a ver. Vos miraste el fútbol con él y después vino a tu cama. Es un vivo. No es un vivo. Lo que pasa es que él no puede ver al padre todos los días, por eso se acerca a mí. Pero no lo hace de malo. Pero además vos sos mi hijita, Flo. Sí, Facundo no es malo. Es bueno. La mala soy yo, ¿no? No, mala no. Sos un poco... ¿Habló con la chancle? Sí. Ya está todo arreglado. Se quedó durmiendo. Ay, qué buena noticia que me da. Ay, ay, ay. La verdad que no me di cuenta. Lo de Facundo, qué sé yo, como es varoncito, me entusiasmé y... Es natural. ¿Sabe una cosa? A mí me hubiera gustado tener un machito. En serio. Cuando estaba por nacer Flor, yo rogaba que fuera un varoncito. Pero se dio así, tres chancletas, como dice usted. Ay, ay, ay. Suya de fabricar ropa íntima también para hombres, me parece excelente. Sí, sí, pero me falta la foto del cuerpo entero de este modelo que tengo acá al primer plano. No sé dónde se habrá metido. Ay, señora, a mí no me diga nada. Porque yo tengo un solo ídolo. Teo, fíjate si no está por algún lado, no se traspapeló, por favor. Y no, ahí ya no queda más nada. A mí no me gusta quedarme con el material de los modelos, pobrecitos los chicos. ¿Dónde pudo haber ido a parar? Aunque vos sabés que para mí el aspecto físico no tiene importancia, te mando una foto para que veas cómo soy. Espero recibir muy pronto respuesta tuya a través de nuestro querido correo sentimental. Es cierto, el aspecto físico no tiene nada que ver. Pero qué bien que estás. Ramiro, vení para acá.
pasa, don Arturo? ¿Le dio un ataque? ¿Qué le pasa? Sí, un ataque de rabia. ¿Dónde pusiste los archivos de costos? Los archivos de... en el sótano, No, no, los de la computadora. Los borraste. Bueno, don Arturo, el hombre no es perfecto tampoco, ¿no? No, vos sos un error. No es que seas perfecto o imperfecto. Sos un error de la naturaleza. Vení para acá. ¿No te das cuenta que sin estudiar no se puede llegar a ningún lado? Bueno, don Arturo, pero así no tiene gracia. Estudiando aprende cualquiera, ¿no? Ay, ahora sí que te mato aunque seas el hijo de Chicharelli. No, don Arturo, no. Señor Arturo. ¿Se puede saber qué estaban haciendo? Hacemos catch. Catch. Todas las mañanas acá hacemos catch para calentarnos y trabajar mejor los músculos. Anda nomás, Ramirito. Como usted diga, caballero rojo. Siéntate nomás. Muchas gracias. Bueno. Hoy no te puedo convidar whisky importado porque se me terminó. Bueno, veo que sigue un poquito resentido conmigo, ¿no? No. Pero está bien, tiene razón. Y por eso mismo vine. Vine a pedirle mis disculpas. Creo que estuve mal, lo estuve analizando y sí, es verdad, se puede ser empresario sin ser bicicletero en este país. Bueno, me gusta la gente que sabe reconocer errores. Y otra cosa más que usted... Que, no sé, que usted me dijo que yo me contradecía, ¿no? Que por un lado hacía una cosa y por otro lado decía otra. O sea, por ejemplo, yo trabajaba con mi papá y por otro lado lo criticaba. Así que, bueno, renuncié a mi trabajo. ¿Cómo renunciaste? ¿Pero dónde trabajás ahora? En ningún lado, quedé en la calle. Eso sí, ¿eh? Recuperé la coherencia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esperaste mucho? No, pues estuve con los chicos. ¡Tres, dos! Pará, Angie, yo te voy a explicar. ¡No! ¡Si está todo muy clarito! ¡Sos un traidor! No, Angie, no es lo que vos pensás. Escúchame. ¡No, no me patees la bici! No, por favor. No. Tenés razón. Te la doy en la cara. No, ¿por qué no hacemos las paces? Yo te manché tu cuaderno, vos no manchaste el mío. Estamos en mano. Está bien. Hay una posibilidad de que todo vuelva a ser como antes. ¡Genial! Pero antes tenés que prestarme algo tuyo. José, yo no tengo la culpa de lo que hizo tu novio, ¿eh? Además, él mismo vino a agradecerme por lo que le dije en casa. Sí. Lo que le dijiste en casa fue lo que provocó que se quedara sin trabajo. Y todo por tus estúpidos celos. José, yo no tengo celos de tus novios. Bueno, ahora tenés la oportunidad de demostrármelo, papá. ¡Maldito traidor! ¿Cómo me pudo cambiar a mí por ella? Pero, Angie, son cosas que pasan. Pero a mí, María, justo a mí me tiene que pasar. No, a todo el mundo, a todo nos pasó alguna vez. Pero vos sos chiquita y vas a ver que enseguidita te vas a olvidar y va a pasar a ser un recuerdo más. Sí, un recuerdo. Un hermoso recuerdo. Eso es, así me gusta, Angie. Vos te tenés que quedar con eso. Nicky fue tu primer novio y ese tiene que ser tu recuerdo. Ay, pero ¿qué decís, María? El hermoso recuerdo fue el cachetazo que le puse. Le dejé los 5 dedos marcados. Bueno, quiero presentarles a un nuevo empleado de esta empresa. Se llama Damián y se va a encargar de la computadora. Espero que lo reciban como se merece. Por supuesto, señor. Bienvenido. Muchas gracias. Claro. Mucho gusto, Damián. Muchas gracias. Vas a ser muy feliz acá adentro, ¿eh? Vas a ver, Rita. Aunque papá esperaba un varoncito en lugar de mí, ahora me va a querer. Bueno, quedamos entonces que mi pedido me lo mandás directamente a la boutique, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, Lola. ¿Te puedo decir algo? Sí. Sin que te ofendas, ¿no? Te veo muy bien de ánimo y muy bien de aspecto físico. Bueno, lo que pasa es que estoy pasando un muy buen momento. Sí, sí. Un correo sentimental o... Si será chismoso. No, me lo contó porque yo le pregunté. Lola, mira, yo no te quiero tirar mala onda, ¿no? Pero vos sabés quién es el tipo que te escribe. Puede ser peligroso. Ay, por favor, Arturo. Mirá la cara de bueno que tiene.
Y además, qué facha, ¿no? La foto del modelo. ¿Qué decís? Nada. Modelo de hombre. Sí. María, ¿y mi cuñado ya llegó? No, pero debe estar al caer, doña Norma. Mientras, si usted quiere, las Angie y la Flo están arriba. Hola, Norma, ¿cómo estás? Hola. Mira, justamente le iba a dar un beso a tus hijas. Ah, vamos juntos. ¡Papá! Flo se encerró en su cuarto y no quiere salir. ¡Ay, Dios! ¡Flo! ¡Abrí la puerta, por favor! Dale caso, don Arturo, dele. Está bien, te prometo que voy a entrar solo. Abrí. Ya está. ¿Pero qué haces vestida así? Estoy bárbara, ¿no? No, estás ridícula. ¡Sácate eso! Pero papá, vos estás loco. ¿No dijiste que querías un varón cuando yo nací? Bueno. Acá lo tenés. Escuchaste bien. Yo dije que antes que vos nacieras, yo quería tener un varón. Entonces no me querés. No se trata de eso. Yo dije antes que vos nacieras. Pero cuando vos naciste serás tan rosadita, tan suavecita, tan... Que me olvidé de todo eso para siempre. ¿En serio? ¿O me lo estás diciendo para que me quede tranquila? Pero no. Decime una cosa. ¿Alguna vez yo te demostré que no te quería? A ver, espera que hago memoria. A ver. No. ¿Y entonces? Bueno, pero siempre puede haber una primera vez. Pero, Flo, por favor, sos más complicada que el novio de José, vos. Además, ¿cómo me vas a querer a mí si yo no miro el fútbol? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no juego con las muñecas y vos me querés igual, ¿no? Es un buen argumento. Flo, yo quiero que vuelvas a ser la Flopina, el piojito de la casa, la que corre con la perrita todo el día por toda la casa, la que se mete en mi cama cuando tiene miedo de la oscuridad. La que corre a abrazar al padre cuando llega y que lo va a querer siempre, siempre, siempre. ¡Papá! Yo te creo. Te creo todo, pero me tenés que prometer algo. Dale, ¿qué? No le digas a las chicas que me disfrace de varón, porque si no me van a cargar toda mi vida. Y menos a la tía, ¿eh? Está bien prometido. ¿Qué están haciendo tanto tiempo? Yo tendría que haber entrado. Seguramente a Flor le pasó algo grave. La boca se le va a un lado. Que María no sea insolente, ¿quiere? ¡Ahí bajan! ¿Qué pasó? Flor, Flor, ¿te sentís bien? Vos tenés fiebre. A no, ver. Pero no, no, lo que pasa es que Hola. Se peleó con su amigo Facundito. Ah, ese es el culpable. Flor, ¿te sirvió eso que te apreté? Sí, aunque me quedé un poco corto. Pero no importa, sos un divino. Vení, vamos a jugar. Dijiste que estaban peleados. Y bueno, vos sabés cómo son los chicos. Se amigan, se pelean, se amigan, se pelean, se amigan. Como los cuñados. Me dijo Luisa que necesitabas hablar conmigo urgentemente. ¿Qué pasa? Sí, quería que me aclararas ciertas cosas. Ayer vino Lola y me mostró la foto del tipo que le manda cartas. Ajá. Y justamente ayer a mí me desapareció la foto de un modelo. No sé si te acordás. Y además es ridículo que ese tipo le escriba a Lola. Bueno, no sé por qué es ridículo. Esas cosas pueden pasar. Lo que pasa es que vos en realidad estás celoso porque no querés abandonar ninguna mujer que te guste. No seas tonto. Ya vas a ver por qué es ridículo que ese tipo le escriba a Lola. Pero por favor, dejate de embromar. ¿Cómo podés estar tan seguro? Perdón, señor. Está el modelo. Vino a retirar su foto. ¿Se la llevo? No, por favor, Luisita. Hágalo pasar. Por favor. Bueno, está bien. Adelante, por favor. ¡Ay, señora Laos! Ya sé que se interesó mucho en mis fotos, así que espero que me tenga en cuenta para su campaña. De todas formas, igual fue divino poder saludarlo. A sus órdenes. Y a las suyas también, señor. Chao. Chao.
¿Te das cuenta por qué es ridículo que este tipo le escriba a Lola? Te voy a decir algo. Vos sos Esteban Popov. Vos le escribís a Lola y no te animás a darle la cara porque tenés miedo que ella te rechace. No sé qué es lo que te asombra tanto. Yo podría haberme franqueado con vos si vos tuvieras una reacción normal frente a las cosas y no fueras tan irracional como sos, porque te agarró un ataque de celos la primera vez que te enteraste que alguien le escribía. ¿Sabes qué? No pierdo más el tiempo discutiendo gente grande como nosotros, perdiendo el tiempo por pavadas. Pero parece mentira. Oh, Dios mío. ¡Teo! No. Hola, chicos. ¿Qué están viendo? Un partido de fútbol. ¿Pero cómo, Flo? ¿No era que a vos no te interesaba el fútbol porque era cosa de varones? No, pero este fútbol femenino. ¿Ah? Y este me está empezando a interesar, ¿eh? No. ¡Dale, tarada! Pasásele a la rubia que está sola. Sí. ¡Dale! Sí, dale, sí, pasala, pasala. ¡Pasala! ¡Gol! ¡Gol!